¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manos. Miren, en esta ocasión les voy a enseñar a hacer rostros, a darle forma a los rostros, cómo poner la boca, cómo lograr este efecto que ven ustedes, cómo se hunde la boquita de aquí y eso mismo hace que sus mejillas se marquen muy bonito. Vamos a aprender a poner la nariz, igualmente a hundir los ojos, miren. Si la ven, incluso al momento de hundir los ojos se forma la nariz. Ajá. Vamos a aprender a poner pestañas, cejas, en fin, todo. ¿Quieren aprender a hacer la muñequita completa? Aquí les voy a dejar en el enlace de los tutoriales, del tutorial que los va a llevar a aprender a hacer esta muñequita. Pero si solo quieren ir directamente a cómo hacer los detalles del rostro, eso lo vamos a aprender en este video. No se olviden suscribirse al canal, dar dedito arriba, hacer comentarios. Sus comentarios son muy importantes para el mejoramiento del canal. Compartan el video para que mucha gente aprenda a hacer cosas así de hermosas. Y por favor, activen la campanita de notificaciones para que se les avise de próximos tutoriales. Comenzamos. Lo que vamos a hacer ahora es hacer los detalles de la muñequita, de su cara. Vamos a empezar poniendo la boquita. Vamos a poner estas marcas en donde ustedes crean que la boquita queda bien. Yo las puse en, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Yo puse las marcas entre la vuelta 26 y 27 con una separación de, a ver, vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 8 puntos. Ustedes, si quieren la boca más pequeña, la pueden poner más pequeña. Así es como la puse yo. Entonces, nuestra aguja ya ensartada con hilo del mismo color de la carita, la vamos a introducir aquí. Ya pusimos nuestra marca. Donde está la marquita, donde habíamos puesto nuestra marca, ahí vamos a sacar. Hoy me perdí. Vamos a contar de nuevo. Ponemos la marca de nuevo y ahí la voy a dejar para no perderme. Entonces, ahí, justo donde está la marca, yo voy a sacar mi aguja. Ahí, a ver, espera, me sale un poco de foco, pero bueno, ahí es donde, miren, aquí, justo donde pusimos nuestra marca, por ahí va a salir la aguja. Quitamos la marca, ahora sí ya sabemos en dónde, ya no nos perdemos. Así jalamos y vamos a dejar una punta aquí. No vayan a jalar por completo, tiene que quedar una hebra. En el siguiente punto, en el punto de a un lado, vamos a entrar de nuevo y nos pasamos al ojo. Justo en la parte, así como ven en la imagen, en ese punto que está a un lado, a un extremo, ahí vamos a sacar la aguja lanera sin perder, o sea, sin jalar demasiado. Debemos dejar esa parte. A un lado vamos a meter, en este otro extremo del ojito, metemos nuestra aguja y la sacamos en el otro. Ustedes ya vieron más o menos como, miren, a un lado, no al centro, a un lado del ojito vuelve a entrar la aguja. Se me atoró aquí con el con la marca que puse. Ahí está, ¿no? Y ahora vamos a introducir nuestro crochet en el punto de al lado. Así. Y lo bajamos de donde no está nuestra marca en el punto siguiente, a un lado. Esta es la marca en el punto siguiente. Ahí va a salir nuestra aguja. Y ahora sí quitamos la marca y ahí va a entrar por última vez nuestra aguja. Por cualquier duda que tengan, ustedes pueden retroceder las veces que quieran el video para que lo vayan viendo más despacio. Es muy fácil ya una vez que vieron cómo es muy fácil. ¿Qué vamos a hacer ahora? Las dos puntas que dejamos,
Vamos a empezar con la magia en este momento. Ya sabemos que de nuestras manitas sale magia. A jalar. Jalar, jalar. Miren cómo se empieza ya a ver la boquita formada. Vamos a hacer aquí un nudo. Ahí, miren. Jalan, 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 jalan. Y miren, uy, ahí se va formando bien hermosa la boquita de esmeralda. Jalan lo más que puedan, no rellenen demasiado, que no quede muy dura a su cabeza para que le dé una forma muy bonita. No debe quedar ni tan, con tan poco relleno, ni tampoco tan dura de tanto relleno. Y jalan, miren, jalan, jalan, jalan para que la magia se obre con sus manos. Así traten de no soltar y hacen el nudito, anudan, anudan y vuelven a apretar. Así. Volvemos, miren, volvemos a hacer un nudo. Esta forma, así, así, así. Así. Las veces que crean necesario hacer nudos, dos o tres veces, cortan. Y así es como va a quedar la carita. Se oyen mis perritos, ¿eh? Es parte de los sonidos ambientales, mis perritos. Bueno, ahí está. La carita bien formadita, como ven, se les resaltaron sus mejillas, se le hizo su boquita, así se le metió un poquito el ojo, lo acomodan, ustedes acomoden de la manera que crean que se ve mejor. Pero miren, tampoco no quedó preciosa la carita de esmeralda. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar otra hebra, igual de color carne, del color con la que hicimos la cara. Y vamos a ensartar nuestra aguja lanera. Otra vez una hebra, lo suficientemente larga, porque vamos a hacer ahora lo siguiente. No le hagan nudo en la punta. Ahora la vamos a introducir por la parte de arriba de la cabeza, en cualquier punto de la cabeza. Ahí no importa, en cualquier punto introducen y vamos a hacer lo mismo, miren, en el extremo. Del ojo, en este extremo del ojo, dejan de nuevo hebra larga. Tengan cuidado de que al momento de jalar se quede la hebra. Lo meten en el punto de al lado, lo mismo que hicimos abajo, lo vamos a hacer arriba. Así, miren, en este puntito de al lado del ojito y lo sacan en el que sigue. Así, en un extremo del ojito y en el punto que sigue. Vuelven a entrar. Un punto, dos puntos, los que ustedes crean necesarios, que quede en el extremo y van a sacar la aguja nuevamente justo donde entró al inicio. Ahí, ahí mismo van a sacar. Vuelvo a repetir, pueden ir pausando el video poco a poco para que vayan viendo cada paso que llevamos a cabo y vamos a jalar también. Vean. Vean cómo se hundieron bien bonitos los ojos. Aprietan, traten de no soltar y aprietan, aprietan, aprietan. Recuerden no dejar la cabeza muy rellena, que no quede muy dura de tanto relleno para que se logre el efecto. Tampoco con muy poco relleno, ahí vayan ustedes calculando. Y hacer el nudo y lo apretamos con fuerza. Así, apretadito, apretadito, apretadito. Miren, miren, hacemos otro nudo, mínimo dos, o sea, el primero con el que apretaron, otro nudo más, y si quieren hacer uno más, perfecto, no pasa nada, hacemos otro más y cortamos el exceso de hebra. Y lo que vamos a hacer ahora es, esta hebra la vamos a perder, así, con la aguja lanera. Lo vamos a empezar a introducir el hilo sobrante. Aquí de todas maneras va a ir la cabeza, perdón, el pelito. Entonces va a llegar el momento que esto ni se va a ver. Miren, con la parte gruesa de la aguja lanera empiezan a meter el hilo por acá. O también se pueden ayudar con la punta de las tijeras, miren. Y ya, ahí perdimos. Les digo que al final ahí va a quedar el pelito, no pasa nada. Y miren cómo queda. Hasta se les forma esta parte como de la naricita. Y miren. ¿A poco no quedó bellísima? Bien bonita. Bueno, seguimos.
Lo que haremos ahora es formarle la boquita a Esmeralda. Miren, al inicio les pedí una hebra de color rojo, es muy poco lo que vamos a usar. Y en la punta vamos a hacerle un nudo. Así. Así. Recuerden que era muy poquito, ¿eh? Una hebra pequeña. Introducimos por debajo, así. Y vamos a sacar nuestra aguja por este extremo de la boquita. Luego, luego ustedes van a ver inmediatamente en dónde van a meter la aguja. Es donde entró al momento de formar la boquita. Ahí mismo, ahí se ve. Ahí se ve. Y ahora la sacamos por este otro extremo. Y va a salir por abajo. ¿Por dónde entró? Ahí salimos. Y ahí está la boquita. Si quieren hacerle otra pasada, nuevamente, tal como lo hicimos ahorita, adelante. A mí así me gusta. Si quieren otra pasada que se vea más remarcada la boca, adelante. A mí así me gusta. Ahora, lo único que vamos a hacer es perder la hebra. En cualquier punto, ustedes sacan la hebra y en el mismo punto donde salieron, vuelven a entrar y se meten a otro punto. Así. Y sacan. Ya ni siquiera se ve, ¿eh? En el mismo punto, otra vez introducimos nuestra aguja, entramos por otro punto y jalamos. Las veces que crean necesarias. El mismo relleno hará que sea muy difícil desbaratar nuestra boquita. Ahí está. Allí. Volvemos a introducir en el mismo punto y sacamos por debajo. Esta va a ser la forma de perder nuestra hebra. Así. Y sacamos y cortamos. Y así es como queda. Ay, perdón, vamos a tratar de perder. Y así es como queda de bella nuestra boquita. Seguimos. Lo que haremos ahora es coserle la nariz a Esmeralda. Vamos a contar donde termina el ojito. Bueno, primero, previamente vamos a ubicar el centro de la carita de Esmeralda, ¿no? Con la aguja lanera es relativamente sencillo. Y vamos a co contar dos puntos, uno y dos. Y esta es la línea en donde yo le quiero, miren, aquí el del centro, ya ubicamos la otra línea y aquí es donde yo a mí me gustó para ponerle la nariz. Es como ustedes quieran, donde ustedes la ubiquen, donde ustedes crean conveniente. Previamente le hice un nudo a mi hebra y jalo. Y ya no se ve la punta. Y por ahí voy a dar varias puntadas donde, así como lo hice en la primera ocasión, voy a dar varias puntadas. Aquí va una. Vamos a hacerle otra. La cantidad de puntadas que ustedes quieran hacerle, esa es la que le van a poner, ¿no? Yo llevo aquí dos, vamos a hacerle otra. Ajá. Esto es lo que van a hacer a su gusto. Cada quien tiene un gusto distinto. Yo le voy a dar otra vuelta más. Creo que esta es la tercera. Miren, así se va formando la naricita. Y una última vuelta. Le di cinco vueltas a la nariz de Esmeralda. Ay, perdón, si me sale un poquito de foco. Ahí está, ahí está. ¿Cómo ven? Bueno, pues ahí le vamos a dar otra puntadita ya nada más para terminar. Entramos por aquí, salimos por abajo. Así salimos. Y allí está, ya quedó formada la naricita de Esmeralda. Miren, cómo se ve preciosa. Ahora vamos a perderla y vamos a hacer lo mismo que con la boquita. Escojan cualquier punto y por ahí van a sacar su hebra. Así. Vuelven a entrar por el mismo punto. Salen por otro. Jala. Volvemos a entrar por este punto y sacamos por abajo. Las veces que ustedes quieran. ¿Quieren hacerlo una vez más? Adelante.
las veces que ustedes quieran. Así queda ya perdida nuestra hebra. Esto se va a perder cuando cosamos la cabeza. Y bueno, seguimos. Ahora vamos a hacer las pestañas de esmeralda. Los detalles son muy importantes para que se vea bonita la muñequita. Así es que bueno, vamos a hacer las pestañitas. ¿Recuerdan? Al inicio les pedí una hebra de color negro. Va a ser, bueno, les pedí hilaza de color negro. Va a ser una hebra, igual que la roja, muy poco. Y van a separar las hebras de esa hilaza y van a ocupar dos o tres. Se ven mejor las pestañitas delgadas que gruesas. Entonces, las dos o tres hebritas que le corten, esas son las que vamos a ocupar para ponerle las pestañas a esmeralda. Incluso si tienen material como este, es hilo para bordar, se llama perlé, perlé arco iris. Aquí brilla un poco, pero bueno, es hilo para bordar, o incluso si tienen hilo para coser, también lo pueden usar. Y vamos a introducir por cualquier punto de la parte de abajo. Vamos a introducir y sacar en esta parte, miren, aquí, aquí. O sea, ustedes tienen que ver de qué manera se ve bonita. No desde abajo del ojo, sino que así, a un costado y más o menos a la altura que están viendo en la imagen. Yo previamente le hice un nudo, jalamos y ahí se perdió el nudo. Ahí está, el nudo ya no se va a ver. Y lo que haremos ahora, entró como a la mitad del punto. ¿Ven? Aquí entró como a la mitad del punto. El punto que sigue, el punto que sigue y contamos hacia arriba. Entonces, a ver, aquí lo voy a introducir. Y como ven, es como entró a la mitad del punto. Vamos a contar el punto que sigue. 1, 2, 3, 1. Aquí, 1, 2, 3. Entonces son otros 3 hacia arriba. Espero explicarme y si no, vuelvo a decirles, pueden pausar las veces que quieran el video para que ya después lo van a hacer en automático. Y ahora, así donde lo metimos, vamos a introducirlo aquí. Es como punto y medio también. Miren, de donde entró, de donde está. El otro es como punto y es punto y medio allí y nos vamos hacia el otro ojo. Aquí ya viene la observación de ustedes, que les quede igual. Miren, ubican la línea en donde les quedaron las pestañitas y por ahí van a sacar la otra. ¿Ven? Es como punto y medio. Acá también vamos a hacer punto y medio. Metemos aquí, ubicando el primer ojo para que nos quede igual en este extremo del ojito y sacamos dos puntos más adelante, punto y medio más adelante. Ahí está. Tenemos que observar el primer ojo, perdón, para que el otro salga igual. Metemos en este extremo. Y sacamos por debajo. Espero que quede claro. Les vuelvo a repetir. Pueden pausar el video cada vez que quieran. Y esta punta la vamos a perder como hemos perdido todas las demás. Así es como quedan nuestras pestañitas. Seguimos. Seguimos ahora con las cejas de esmeralda. Ya hice una. Y vamos a hacer juntas la que sigue. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Introducimos nuestra aguja por la parte de arriba y como va el pelo, se va a perder, no hay problema, pero bueno, introducimos la aguja por arriba y si ven aquí terminó nuestra pestaña la más larga y está ubicada la ceja, empieza dos puntos hacia arriba de donde termina la pestaña más larga. Aquí está nuestra pestaña más larga. Entonces vamos a sacar nuestra aguja dos puntitos arriba. Igual que en la otra. Aquí. Entonces aquí está. Jalamos. Yo ya le hice previamente un nudo a mi hebra. Jalamos. Y ahí la hebra se pierde. Ajá. Ahora vamos a contar una línea arriba. Y dos puntitos hacia acá. Un puntito es como punto y medio. Ajá.
Y de aquí vamos a contar cuatro, que sería este. Muy bien, entonces ya ubicamos como nuestro punto y medio. Sacamos aquí donde ya habíamos contado cuatro. Espero darme a entender. Si no, ustedes me dicen y bueno, cualquier duda se las aclaro sin problema. Vamos a introducir la aguja como la vieron en la imagen por debajo. Así, por debajo. Y volvemos a meter en este punto y sacamos hacia arriba. Así. Así. ¿Ven? Para que quede como curvita en el extremo de la ceja. ¿No? Para que quede así, está como curvita. Aquí, miren. Es por eso que introdujimos la aguja por debajo. Ajá. Jalan. Y así es como nos va a quedar nuestra cejita. Seguramente a ustedes las va a quedar mucho más bella que a mí. Y lo que hacemos es perder, como perdimos todo lo anterior. Si tienen alguna duda de que a lo mejor no me entendieron muy bien o no me supe explicar, pueden pausar el video cuantas veces sea necesaria para que vayan viendo dónde va ubicado. Y así es como terminamos. Así es como van a quedar las cejas, amigas. Si a ustedes les gusta otro tipo de cejas, otra forma de cejas, pueden hacerla con toda la confianza. Esta es la manera en que yo les digo cómo. Miren, este es el resultado final. ¿A poco no se ve hermosísima esmeralda? Miren, de 3/4. Cómo con la luz se le forma, bueno, se le ve más claro sus mejillas, su nariz. ¿Qué creen que no me había gustado cómo quedó la nariz? Se la quité, se la volví a bordar y a mí ya me gustó más aquí. Le bajé un punto, la hice una vueltita más abajo y la volví a bordar. Yo había sentido que me había quedado hacia acá y no me gustaba, no, no. Entonces la deshice, la recorrí un poquito hacia un lado, hacia abajo y ahora sí ya siento que se quedó muy bonita, me gustó mucho. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Esta técnica de hacer caritas la pueden usar en otros proyectos, así es que practíquenle que queda muy muy bonito. Espero les haya gustado. Así es como nos quedó la carita de la bella Esmeralda. ¿A poco no quedó bien bonita? Se ve súper tierna. Y miren, no pude incluir, más bien no quise incluir la realización del cabello porque la cara lleva muchos detalles. En sí hacer la cabeza más todos los detalles del rostro más el cabello, pues nos íbamos a saturar de información. Entonces, el cabello lo dejo para el próximo tutorial. Estén muy pendientes. Es por eso que deben suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que se les avise de los próximos tutoriales que vamos a tener. Dedito arriba, compartan y por favor comenten. Sus comentarios son muy importantes para mí, para el mejoramiento del canal. Y díganme de dónde me ven, por favor. Quiero saber en qué país me ven. Bye.